Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo dice nada? Ustedes me indican cuándo vamos a iniciar. No sé si solo faltábamos nosotros. Tuvimos un problema con la contraseña. Una disculpa. Cristian, ¿nos van a indicar a qué horas iniciamos? Yo no escucho. No se escucha. Cristian, Jimmy, ya estamos listos. Ok, estamos listos. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. No te veo, Jimmy. ¿Cómo le hago para verte? Lo tengo en galería. Hay unas flechas en las que se puede desplazar a sus costados. Okay. Ahí estamos. Ya. Muy bien. Hola. Muy bien, muy buenos días a todos. Por ahí estamos viendo que tenemos 39 participantes. Agradecerles a todos. Antes de esta pequeña bienvenida, nada más pedirles de la manera más atenta si pueden apagar sus micrófonos. Hay algunos micrófonos activos por ahí. Si pueden apagarlos en la parte de inferior izquierda, ahí está un icono de micrófonos, con la intención de que no se vacíe el audio de las diferentes personas. Una vez que los pongan en mudo, pues ya iniciamos este pequeño detalle. Estamos listos. Listos, comisionada. Bueno, una disculpa una vez más por el retraso. Y a nombre de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, quiero darles la más cordial de las bienvenidas a todos. Veo muchas caras conocidas, me da mucho gusto saludarlos por este medio y agradecerles la atención, su tiempo que prestan para la segunda charla de las virtuales de CEAE. Datos abiertos y COVID-19, una mirada transparente. Nuestros expositores de hoy son servidores públicos de la CEAE y son expertos en el tema de datos abiertos. Jaime Barraza Lizárraga es el coordinador estatal de la Plataforma Nacional de Transparencia y Cristian Reyes Escobar es coordinador de sistemas informáticos. Si me permiten, muy breve referencia a lo que son los datos abiertos en términos de nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Datos abiertos son los datos digitales de carácter público, accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados, redistribuidos y manipulados por cualquier persona. Deben reunir ciertas características, entre otras, accesibles, gratuitos, oportunos, de libre uso. Ya nuestros expositores detallarán, pues, qué consiste en cada una de esas características. ¿Y por qué hacemos referencia a datos abiertos? Porque datos abiertos constituyen un mecanismo efectivo de participación ciudadana por su interoperabilidad.
La interoperabilidad de los datos abiertos facilita que sean analizados, manejados para cualquier propósito que genere valor social, o sea, valor para la ciudadanía, como puede ser el desarrollo de software. Ya ven que se utiliza mucho ahorita lo del desarrollo de aplicaciones, sobre todo ahorita con la pandemia. Es decir, los datos abiertos son el insumo básico para la formulación de políticas públicas. De ahí la importancia. Es por ello que en esta crisis sanitaria tenemos que enfocarnos en rescatar, o sea, en cuidarnos, pero en rescatar las áreas de oportunidad que se nos ofrecen e insistir en el ejercicio de una de las atribuciones que como organismo garante de la transparencia nos impone a los organismos garantes de estos derechos, que es promover la apertura de la información de datos abiertos y accesibles. Sin más preámbulo, los invito a escuchar a nuestros expositores y aprovechar para cualquier duda que surja durante el desarrollo de esta charla. Y de nuevo, pues agradecerles su atención. Saludos a todos. Muy bien, muy buenos días a todos de nuevo. Agradecerle a la comisionada Ana Marta por su introducción al taller. Asimismo, aprovecho para facilitar al comisionado presidente José Alfredo Beltrán. En general, agradecerle al equipo de la comisión, que por ahí los vemos, vemos a algunos en este pequeño taller, por el esfuerzo que están haciendo en esta ahora nueva modalidad de trabajo desde casa por la pandemia. Agradecerles a todos ustedes que nos ven vía remota a través de Zoom o algunos que andan siguiendo la transmisión a través de YouTube. Por ahí vemos a algunas cuentas siguiendo también este taller. Bueno, pues como ustedes ya saben, llevamos este taller desde casa debido a la contingencia generada por esta pandemia. Sin más preámbulo, vamos a iniciar esta pequeña charla. Soy el ingeniero Jaime Barraza, coordinador de la Plataforma Nacional de Transparencia en Sinaloa y trabajo para la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. En un momento les voy a estar presentando unas diapositivas. Les voy a compartir la pantalla. Para que puedan ir viendo, o más bien vayan viendo la guía de esta exposición. ¿Por ahí alguien tiene algún micrófono abierto? No sé si pudieran hacernos el favor de apagarlo, con la intención de que no haya un feedback, ¿no?, en esta transmisión. Este es lo que iniciamos con el taller: datos abiertos y el COVID-19, una mirada transparente. Vamos a iniciar esta plática. Y en un momento más nos va a acompañar el ingeniero Cristian Ramírez, que es coordinador de sistemas informáticos. Y vamos a iniciar con lo que vendría siendo este pequeño programa, ¿no? Es un pequeño programa que desarrollamos para esta charla, donde vamos a ver lo que es una pequeña introducción a lo que son los datos abiertos, una definición y un ejemplo. Para que vean más bien que es algo sencillo y algo práctico. Vamos a ver una clasificación de lo que son los datos abiertos. Posteriormente vamos a hacer un pequeño ejercicio de COVID-19 con la Dirección General de Epidemiología. Vamos a presentarles lo que es el micrositio que desarrollamos, que es covid.ceipsinaloa.org.mx. Y bueno, dentro de este sitio pues van a poder encontrar diferentes estadísticas sobre esta pandemia. Hay información relevante e importante que está en constante actualización, como son compras abiertas, apoyos a la ciudadanía, apoyos a la gente, acuerdos, diferentes acciones de la comisión. La comisión está trabajando desde casa. Por ahí pueden también ver lo que son diferentes informes de trabajo que estamos haciendo. Capacitaciones, sesiones virtuales, algún material de difusión, lo que son los micrositios que se están utilizando oficiales para la alimentación de esta plataforma. Y algo muy importante, lo que es la participación ciudadana.
En un momento les mostraremos dónde las personas pueden interactuar con nosotros a través de un formulario, donde nos pueden estar dando diferentes consejos o comentarios, o por qué no, aportaciones para el mismo micrositio. Un micrositio que surgió por parte de una idea de los comisionados, y bueno, finalmente creamos un sitio robusto con diferente información que es útil, como ya les decía, para la ciudadanía. Es un proyecto temporal que ha requerido un gran esfuerzo institucional para crear este sitio y, bueno, mantenerlo actualizado. Y así como nosotros, pues también hay otros órganos garantes, e igual organizaciones civiles, diferentes dependencias también de gobierno que tienen también sus propios micrositios. Y bueno, tratamos de diseñar un sitio que cubra con la mayoría de las necesidades de la ciudadanía. Iniciamos el programa definiendo lo que es el tema de datos abiertos, ¿no? Bueno, por un inicio, lo que vendría siendo un dato. Esta pequeña información trataré de ser breve, de no ser tan teórico y sí ser un poco práctico. Si por ahí tienen alguna duda, pues sí pueden interrumpir, porque esto es más que nada es una charla. Con gusto pueden encender lo que es el micrófono de la persona que quiera participar y así nutrimos más esta presentación o este taller. Por ahí hay un micrófono activado, no sé quién esté por ahí que lo tenga encendido. Ok, gracias. Bueno, un dato es una representación simbólica, como lo pueden leer, puede ser un número, puede ser una letra. En sí, es un símbolo de algún atributo variable, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden ver lo que un valor, un número, y a simple vista no significa nada. Al momento que tú lo procesas o lo relacionas con otros datos, bueno, esto se convierte en información. Pero el dato tal cual no constituye una información. Es el procesamiento de este dato el que nos va a dar una información para un posible análisis, ¿no? Por el tema en el que estamos, bueno, vamos a tomar un ejemplo que vendría siendo algunas categorías en el caso de un expediente clínico. Bueno, ustedes saben que en un expediente clínico, independientemente que sean datos personales los que estén en este expediente, recolectamos algunos valores, algunas categorías, como para entrar en contexto en esto. Y los datos que vamos a ver, pues bueno, son datos que no son reales, ¿no? Son solamente como ejemplo para esta charla. Algunos datos que de un expediente clínico podemos encontrar lo que es el nombre del paciente, el sexo, su edad, domicilio, un lugar de nacimiento, una fecha de ingreso a una clínica o a un hospital, la fecha de sus síntomas y en sí lo que vendría siendo un diagnóstico. Y bueno, lo que son sus variables pueden ser el nombre de la persona, como ya lo comentábamos, Jesús López, una persona masculina de 45 años que tiene un domicilio, que ingresó el 5 de mayo, por ejemplo, y el 2 de mayo empezó a presentar sus síntomas. Bueno, tiene un diagnóstico de que es hipertenso, ¿no? Este es un ejemplo de datos que, como les decía, que vienen en un expediente clínico. Pero ¿qué tal si esta clínica lo registra en un pequeño sistema, como ya lo hacen? Hace un registro, ya sea en un documento en Excel, ya sea en una base de datos. Hace un registro y, bueno, si registra todos y cada uno de los pacientes que están en esa clínica, se convierte, ahora sí, en lo que vendría siendo una base de datos de diferentes personas que están en esta clínica, ¿no? Y, bueno, hay una relación que tiene una base de datos que en sí lo que es un conjunto de información que pertenece, que más bien se refiere a un mismo contexto. Si esta información está ordenada de un modo sistemático, podemos obtener esta información y poderla analizar para diferentes necesidades, ¿no? Entonces, a partir de esta base de datos, creamos lo que son diferentes análisis. Como por ejemplo, pueden ver algunos datos ya reflejados
para un análisis o para una presentación o para un boletín o para las mismas personas que trabajan en los institutos, pues bueno, ya los vemos graficados, ¿no? En el ejemplo que veíamos, por ejemplo, vemos que de los 7 registros que están en la base de datos, pues 4 son hombres, 3 son mujeres. Los pacientes por colonia, traemos aquí, por ejemplo, el caso de la colonia Rosales, Guadalupe, colonia Almada, en la colonia Centro, vemos que la colonia Centro es la más afectada. Y los pacientes por tipo de enfermedad, pues la mayoría de los pacientes tienen lo que es una hipertensión. Entonces, esto te lleva a realizar un tipo de análisis para una toma de decisiones. Para tener en contexto qué es lo que está pasando, les digo, en este caso, en algún tema clínico. Pero, ¿qué tal si todos estos registros o estas pequeñas bases de datos de las diferentes clínicas se unifican y se hace una base de datos mucho más grande, en donde no solamente es la clínica X, sino que están las clínicas de la ciudad, las clínicas de los estados, y al final tenemos una base de datos federal donde tenemos los registros de todos y cada uno de los pacientes? Y esto, pues, nos ayuda a entender lo que está pasando en este momento con el tema de COVID. Pero bueno, no solamente es tener los datos en una base de datos. Para poder sacar provecho, estos datos deben de ser abiertos. No es un asunto, esto no es un asunto de tecnólogos, más bien es una cultura de apertura de datos que genera, en, digamos, información. Ojo, y algo muy importante, no es lo mismo que transparencia ni gobierno abierto. Más bien es un término, datos abiertos es un término que aporta beneficios a los mismos. No hay que confundir una cosa con la otra. Y bueno, como dice la definición, son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser muy importantes. De esto se componen los datos abiertos. Tienen que ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona y en cualquier momento y en cualquier lugar. Esa es la definición de datos abiertos. Entonces, si la base de datos que platicamos hace un momento, que era la que estábamos viendo por aquí, obviamente cuidando el tema de datos, de la protección de datos personales, se unifica a nivel nacional, como ya se está haciendo, y a la vez es compartida a través de la Secretaría de Salud, en este caso la Dirección de Epidemiología, ya está construyendo datos abiertos, ya los está poniendo a la disponibilidad de la gente para que pueda hacer sus diferentes análisis. Una pequeña clasificación de los datos es esta, se componen de estrellas. El PDF es el nivel 1, nivel de estrella 1, que a la fecha todavía sigue siendo un poco cuestionado por su reutilización. Es complicado trabajar con un PDF, sobre todo cuando los documentos vienen de un escáner o están mal escaneados. Bueno, es algo complicado poder reutilizarlos. Y el que le sigue, pues bueno, serían los documentos de 2 estrellas, que vienen siendo los documentos que están en Excel, que es la mayoría de documentos que se presentan en datos abiertos de cualquier institución. Y bueno, pues ahí entran algunos otros como CSV, como JSON, ya son un poquito de formatos que utilizan más los programadores, que vendrían siendo en la estrella número 3. Y las posteriores, que son las estrellas números 4, número 5, que son de mayor apertura, bueno, estas se utilizan para realizar diferentes enlaces o hipervínculos entre las mismas bases de datos. Pero para no complicarlos, vamos a entrar hasta lo que es el nivel número 3, que son los CSV, son formatos que son separados por coma, más bien son datos que están en una base de datos o que están en un Excel, pero al momento de poderlos visualizar, vamos a ver cada uno de los datos separados por una coma. Y de esta manera, las personas que estamos en el medio de tecnologías, bueno, podemos manipular este tipo de información para poder realizar análisis. Para que exista el tema de datos abiertos de la mejor manera, hablando en el tema público, bueno, primero que nada ocupamos que el gobierno libere los datos, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Que libere los datos, pero que los libere de manera y que los esté actualizando constantemente.
no me sirve tener una base de datos o unos datos abiertos de cierto tema que tiene una, no sé, que se fue publicado hace 2 años, hace 3 años, porque ya no me va a permitir hacer análisis para el día a día, ¿no? Para el día de hoy. Pero una vez que el gobierno libera los datos, intervienen ahí los desarrolladores, los tecnológicos, quienes son los que procesan estos datos y crean diferentes tipos de servicios para que la ciudadanía pueda visualizarlos. Y con esto, bueno, poder utilizarlos para algún fin en común, ¿no? Este es un ejemplo de un PDF. Está de más decirles de qué trata. Pero bueno, es un documento que ustedes, pues a veces no podemos copiar estas pequeñas tablas. Y es muy complejo, como ya les decía, si viene este dato como una imagen. Pero bueno, tiene la categoría de una estrella. En el caso de la estrella 2, que son los archivos en Excel, pues ustedes los pueden identificar sin problema. Pues es una tabla donde nos da una fecha de ingreso, una fecha de síntomas. Tenemos un sector, sexo, entidad de nacimiento, entidad de residencia, un tipo de paciente, edad. Con este tipo de información, bueno, nosotros ya podemos trabajar para hacer diferentes cálculos. Inclusive hacer diferente estadística. Hasta aquí se ve sencillo. Pero ¿qué tal si tenemos un documento en Excel como este? Aquí empezamos a complicarnos un poco porque son muchas variables, son muchas columnas, hay demasiada información y el análisis es muy, muy complejo. Y la de nivel 3, que es el CSV separado por comas, se visualiza de esta manera. Se ve aún más complejo, más engorroso, pero bueno, de esta manera las personas que trabajan en tecnologías pueden trabajar mucho, de una manera mucho más sencilla. En un momento les voy a empezar a explicar lo que vendría siendo la base de datos que está publicando la Dirección General de Epidemiología. Y bueno, en esta crisis sanitaria, pues los datos se han convertido en un aliado, digamos, muy importante o indispensable para la toma de decisiones. La Organización Mundial de la Salud anunció a final de 2019 esta pandemia y bueno, muchas organizaciones, algunos gobiernos, inclusive algunas universidades han estado colaborando para generar este tipo de datos y herramientas sobre la propagación de este coronavirus. No sé si ustedes recuerden, a principios de este año por ahí había un mapa que se pintaba de color rojo donde presentaban los diferentes casos de coronavirus. Bueno, ese mapa viene y ahora hay otro tipo de mapas mucho más completos, sobre todo los que desarrollan las universidades de Estados Unidos, que traen los diferentes datos de una base de datos. Es decir, la persona que está haciendo el mapa no está escribiendo los datos, se está agarrando de datos abiertos que generan otras entidades. Y por eso se construyen lo que es las diferentes gráficas y los diferentes mapas que ustedes ya conocen. Durante el desarrollo de este micrositio, encontramos que los datos abiertos se publican, como les decía, en diferentes sitios de internet y con diferentes fechas de actualización. Optamos por trabajar con la base de datos que genera la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, porque es una base actualizada. Día a día la están actualizando y aparte, bueno, muy importante, es una fuente, es oficial de la Federación. Estos datos se están actualizando día a día, alrededor de las 6, 7 de la tarde, los fines de semana se actualiza un poco antes. Y bueno, es la base que nosotros estamos utilizando para nuestro micrositio. Vamos a abrirla. Esta es la liga donde la pueden encontrar. Está disponible a partir desde el 13 de abril. Y bueno, está actualizada al día de hoy. Por ahí de las 6, 7 de la tarde esta hora va a cambiar, esta fecha va a cambiar. Y bueno, les voy a explicar un poco de qué se trata esta base de datos para que la podamos entender. Se compone de una base de datos, que son los datos abiertos, y de un diccionario de datos, que son los descriptores de las bases.
Las estoy descargando. Ok. Y bueno, esa es la base de datos que genera esta dependencia. Si se dan cuenta, tiene una infinidad de números, se ve un poco complejo. Y sobre todo, si te vas a la parte inferior, pues tenemos 142.200 registros de personas que tienen algo que ver con el tema de COVID, ya sean personas que resultaron positivas, negativas, o que aún están pendientes de un resultado. Voy a explicarles un poquito de qué se tratan las columnas. No les voy a explicar todas. Ustedes lo van a entender muy sencillo. Pero bueno, vamos a empezar con la columna de la entidad res. La entidad res es la entidad de residencia de la persona. Aquí estamos viendo todo el país. Entonces vamos a poner un pequeño filtro para ubicarnos en lo que vendría siendo Sinaloa, que nuestro número es el 25, el INEGI así nos tiene catalogados, y bueno, al momento de darle a aceptar, pues voy a ver todos los casos que tiene el estado de Sinaloa. De los más de 140 mil registros, Sinaloa tiene 3.995. Y bueno, vamos a tocar el tema del diccionario de datos, para que entiendan esta tabla. Por ejemplo, la primera columna nos dice fecha de actualización. Este documento viene del directorio que descargamos también. Nos dice que la base de datos se alimenta diariamente. Esta variable permite identificar la fecha de su última actualización y tiene un formato que es año, mes y día. De eso se trata esta columna, la fecha en la que se están actualizando los datos. Tenemos un ID de registro. Este es un número único para cada uno de los pacientes. No se repite para nadie. Y esto es con la intención de darle un seguimiento directo a cierto paciente. La tercera columna es el origen. Si nos vamos al directorio, bueno, nos dice que el origen es la vigilancia centinela que se realiza a través de un sistema de unidades de salud, monitoras de enfermedades respiratorias. Estas se llaman USMER. Entonces, aquí te dice que la fuente para la columna origen, que es donde estamos ahorita, nos dice que está dentro de un catálogo que se llama origen. Vamos a abrir su catálogo. Este documento son los catálogos de nuestra base de datos o de los datos abiertos. Si ubicamos el catálogo origen, nos dice que el número 1 es que están en un USMER y el 2 que están fuera de un USMER. Si nos vamos a este registro, por ejemplo, encontramos que tiene un 2, es decir, está fuera de USMER. Otra columna es el sector. Si nos vamos a la descripción del sector, nos dice que indica el tipo de institución del Sistema Nacional de Salud que brindó la atención al paciente. Su fuente es un catálogo que se llama sector. Iremos a ese catálogo que se llama sector, donde nos dice, en una columna tenemos su clave y su descripción. El 1 es la Cruz Roja, el 2 es el DIF, 3 entidades estatales, el 4 el seguro. Bueno, para el caso en el que estamos analizando, nos encontramos que pertenece o que estuvo en el sector hospitalario número 3, que es un hospital estatal. Tenemos lo que es la entidad de la unidad médica, que bueno, como ya les he comentado hace un momento, nosotros somos el número 25. La entidad de esta unidad médica es en Sinaloa. El sexo del paciente es el número 2. Y nos dice aquí en los descriptores que el sexo identifica obviamente el sexo del paciente y es un catálogo que se llama sexo. Vamos a ir a nuestros catálogos. En nuestros catálogos tenemos estas dos columnas. 1, si es mujer, 2, si es hombre. Entonces aquí podemos empezar a trabajar nuestro Excel y empezar a cambiar estos valores, ¿no? Entonces el primer paciente es un hombre en Culiacán que se atendió en una unidad médica de Culiacán.
y su entidad su entidad de residencia, bueno, también nos dice aquí que es Culiacán, perdón, que es Sinaloa, y ahora sí vamos a ver de qué municipio es esta persona. En la columna de municipio res nos dice sus descriptores que identifica el municipio de residencia del paciente. Su fuente es un catálogo que está en municipios. Si nos vamos a los catálogos, los municipios aquí están. Son más de 4,500 municipios en todo el país. Entonces, para ubicar a la persona que tenemos en nuestro documento Excel, bueno, nos dice que está en el municipio número 6. Para ir a buscarlo, tenemos que localizar lo que es la clave de la entidad, que es la 25, que del estado de Sinaloa. Aquí está. Y nos dice que es el número 6. En este caso estaríamos hablando que esta persona está, o estuvo, perdón, en Culiacán, Sinaloa. Su entidad de residencia, perdón. Su tipo de paciente es un 2 o un 1. El tipo de paciente nos dice que viene de un catálogo que se llama tipo paciente. 1 es ambulatorio, 2 es hospitalizado. En el caso de este registro, vemos un 2, esta persona fue hospitalizada. Y así nos vamos, nos podemos ir columna por columna para poder tratar de identificar cada uno de estos valores. Los números apuntan o tienen que ver con un concepto, como ya les mostraba hace un momento. Y bueno, el resto de columnas tenemos lo que son la fecha de ingreso, cuándo ingresó la persona, la fecha de sus síntomas, la fecha de defunción. Cuando vemos valores como el que estamos viendo ahorita, que son puros 9, significa que esta persona afortunadamente no falleció. Pero en el caso de estos que estamos iluminando, estas personas pues ya fallecieron desgraciadamente, ¿no? El campo de intubado nos indica si la persona fue intubada o no fue intubada. Por ahí tenemos los casos de enfermedades, como vendría siendo si esta persona tuvo o no neumonía. En este caso, presentó neumonía. Tiene una edad de 72 años, nacionalidad mexicana. Esta persona no sufría de diabetes, no sufría de EPOC, no sufría de asma, no sufría de inmunosupresión, pero sufría de hipertensión. Y estas que están un poquito más a la derecha, bueno, son el resto de tipos de enfermedad, como problemas cardiovasculares, obesidad, problemas renales crónicos, tabaquismo. Y la columna de otro caso se refiere a que si esta persona tuvo contacto con otra persona con COVID. Esto al principio de la pandemia era muy útil, identificaba o podías hacer un análisis de las personas con la que una persona que tuvo contagio, podías analizar las personas con las que tuvo contagio para poderlas analizar también. La más importante, bueno, una de las más importantes es el resultado. Un 1 nos indica que la persona resultó positiva, un 2 nos indica que salió negativa, y por ahí hay un número que también nos identifica si esta persona está en proceso o está pendiente de un resultado. Otras columnas tenemos lo que es si la persona es migrante o no, el país de nacimiento, el país de origen. Y bueno, si se dan cuenta, como les repetí hace un momento, son datos abiertos, sí, pero el análisis de los mismos es complejo. Para ello, como les decía, necesitas a una persona que conozca un poco el tema de tecnologías y te pueda interpretar este tipo de información. Existen herramientas en línea donde puedes meter este documento y te puede rellenar estos valores, estos 2, estos 3, estos 25, por tus catálogos. Y de eso, y a partir de ello, bueno, y de los filtros, pues puedes hacer diferentes análisis o estadística. Ahora bien, de ahí es donde vienen los datos que nosotros estamos utilizando, ¿no?
No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ya vamos a empezar lo práctico para que no se aburran. Y bueno, les vamos a presentar lo que es el micrositio de la comisión, donde en primera instancia tenemos lo que son los datos abiertos. Tenemos información sobre datos personales, solicitudes en tiempo real que le han hecho al Estado de Sinaloa, las diferentes compras abiertas que se realizan en el Estado, apoyos a la ciudadanía, acuerdos, las acciones de la comisión, desde los informes de trabajo desde casa que estamos realizando, diferentes capacitaciones, sesiones virtuales, difusiones. Acabamos de sacar lo que es una sección de noticias falsas que andan, que suenan por ahí. Y bueno, los micrositios. Para este ejercicio práctico vamos a ir a lo que son los datos abiertos. Los datos abiertos los estamos clasificando en tres secciones. Uno, lo que es Sinaloa en México, Sinaloa en municipios y las solicitudes de COVID-19. Vamos a analizar lo que es Sinaloa en México. Les repito, esto viene de la base de datos que vimos hace un momento de la Dirección General de Epidemiología, pero aquí lo que ya estamos haciendo es la interpretación de los datos. Ya estamos cruzando valores, ya estamos rellenando esos campos que tenían números, ya los estamos dando un nombre, como vendría siendo el nombre del estado, el nombre de un municipio, si la persona fue positiva, fue negativa, ya lo estamos visualizando en estadísticas, que esto es lo que permite al final a la ciudadanía de tener una información mucho más clara de esta pandemia. En esta sección, que viene siendo Sinaloa en México, en la parte izquierda tenemos lo que son los decesos por entidad. Ojo, estamos trabajando o estamos agarrando mucho la base de las personas que fallecen, porque ese es un registro, sí, obviamente siempre preocupante, pero ese es el registro que marca mucho la tendencia de la problemática de esta pandemia. Puedes tener muchos casos positivos, pero esto es gracias a que hiciste muchas pruebas. Puedes tener muchos casos en otra entidad pública, pero aún no les has hecho las pruebas. No sabes si este lugar tiene un mayor número de personas infectadas. Entonces, la base que estamos tomando nosotros son las personas que fallecieron desgraciadamente. Y bueno, tenemos una pequeña tabla donde nos muestra los 32 estados. En primer lugar está la Ciudad de México con 10.529 positivos, 769 decesos y tiene una tasa de letalidad de 7.3. Es decir, 7 personas están falleciendo de cada 100 que dan resultado positivo de COVID-19. En el quinto lugar está Sinaloa, con 1.579 positivos, 229 decesos y una tasa de letalidad del 14.5. La tasa de letalidad nacional al día de ayer era del 10.79%. Estamos un poco por encima de esta tasa de letalidad. Y bueno, en la parte de arriba tiene algunas opciones la tabla, donde podemos mostrar registros de 10 en 10, de 25 en 50. En el caso de AP50, bueno, pues podemos obtener todos y cada uno de los estados. El último lugar, que es Colima, es el estado que ha sufrido menos en el tema de defunciones con 7 personas, pero aún así tiene una tasa un poco más letal que la de Sinaloa. Con 46 casos positivos, ellos tienen una tasa de letalidad del 15.22%. Bueno, este tipo de números pues te ayudan o nos ayudan a ver en qué situación está Sinaloa principalmente y bueno, el resto de estados. A un costado derecho tenemos una tabla muy similar, pero son los decesos por municipio. Recuerden que les comentaba que en la base de datos de la Dirección General de Epidemiología había más de 2.400 ciudades o municipios en México. Bueno, esos 2.465 los estamos trabajando en esta pequeña tabla. Y en el primer lugar tenemos a lo que vendría siendo Tijuana, con 1.318 positivos, 310 decesos y tiene una tasa de letalidad del 23.52%. En el caso de Culiacán, lo tenemos en el quinto lugar, que es el municipio más afectado de Sinaloa,
con una tasa de letalidad del 15.62%. Es decir, es una tasa un poco más arriba de lo que de la tasa que tiene Sinaloa, ¿no? Con un 14.50. En la parte de arriba tenemos un pequeño buscador donde tú puedes teclear, por ejemplo, Sinaloa. Y podemos visualizar todos los municipios del estado. Vamos un poco de filtros. En quinto lugar, a nivel nacional, tenemos a Culiacán. Le sigue a Ome, Navolato. Mazatlán, en los últimos días ha ido subiendo el lugar. Y el menos afectado, por lo menos que tenga un deceso, ojo, es el otro. Está en el lugar número 495 del total de municipios a nivel nacional. En esta tabla estamos visualizando 549 registros, es decir, de las 2.465 municipios en todo México, 549 tienen por lo menos un fallecido. Por lo menos. Este dato representa que el 22% de todo el país, por lo menos, tiene una persona fallecida. Y bueno, tenemos en la parte superior unas opciones para que puedas descargar esta información en un Excel y que tú puedas hacer algún cruce diferente. Si le dan un clic a esta opción, puedes descargarlo en formato JSON, XML, CSV, que es el que les comentábamos hace un momento, TXT, SQL, que es para ya una base de datos, o un documento MS Excel. Al momento de descargarlo, vamos a bajar estos registros y ya puedes trabajar con cada una de sus variables y hacer un análisis un poco diferente o sacar un dato más relevante. Este sitio sigue en construcción. Un poco más adelante vamos a tener un poco más de gráficas donde nos enfoquemos a lo que es la tasa de letalidad, identificar quiénes son los estados y las ciudades con mayores tasas de letalidad, que puedan ayudar a las personas a tratar de entender por qué está pasando, por qué están incrementando estos índices, ¿no? Vamos a regresar a la página principal e ingresaremos a lo que es Sinaloa y municipios. Aquí tenemos diferentes indicadores que nos muestran que al día de... Esto está actualizado al... Aquí tenemos una falla con el dato este. Okay. Bueno, esto está actualizado al día de ayer. Desde que inició la pandemia han transcurrido 61 días. Existen en Sinaloa 3.995 casos, de los cuales 1.579 han dado positivos. No sé si por ahí alguien hizo una raya. Ok, gracias. De los cuales 1.579 han dado positivos y 1.902 personas han dado negativos. La suma de este y este, más los 514 que son sospechosos al día de hoy, nos van a dar el total de casos en Sinaloa de 3.995. Los fallecidos son 229 personas en todo el estado. Traemos un dato que 532 personas por millón dan positivo a COVID en Sinaloa. Estamos sacando el dato del INEGI de población del 2015, que es el dato oficial que tenemos. Y bueno, tenemos, como ya les mostrábamos, una tasa de letalidad del 14.5%. Tenemos un poco más de gráficas que nos muestran los casos positivos entre hombres y mujeres. En todos estos días, o en toda esta pandemia, los casos entre hombres y mujeres han sido muy similares. Siempre ha estado por encima los casos positivos por hombres, pero generalmente están muy a la par. Pacientes hospitalizados y ambulatorios. En hospitalizados, el 42% de las personas están hospitalizadas o fueron hospitalizadas, mientras que la mayoría se mandó a casa a una recuperación. Más abajo encontramos otro tipo de datos, como le llamamos nosotros un mapa de calor, donde nos indica a simple vista cuáles son los ayuntamientos más afectados por esta pandemia. En rojo oscuro tenemos a Culiacán con 954 casos positivos, que era lo que les comentaba. Y bueno, otros casos que están también graves es Ahome, y pues ya en los últimos días se han incrementado los casos positivos en Mazatlán.
El costado derecho tenemos los casos por municipio. Aquí se encuentran los 18 municipios. Nos aparecen datos como los casos, las personas que fueron positivas, los negativos y los decesos. Dato curioso, y muy, muy positivo, en Concordia, por ejemplo, Choix, Cursalá, no se han presentado decesos. El mismo caso en San Ignacio. Del lado izquierdo tenemos lo que es el historial de casos positivos a partir del 13 de abril a la fecha. Y bueno, las diferentes opciones las podemos apagar para hacer un tipo de análisis. En este caso, los rosas son las mujeres que dieron positivo a este COVID. En azul están los hombres, en amarillo están las defunciones y en rojo están los casos. Estas opciones las podemos ir apagando. Por ejemplo, quitamos mujeres, quitamos los hombres y quitamos defunciones. Y bueno, vamos viendo lo que es el comportamiento de casos positivos en el estado de Sinaloa. Si se fijan al final, tiene una caída muy, muy prolongada. Y el día de ayer, 2 y 3 días atrás, si se dan cuenta, tiene números muy inferiores. Ojalá y siguiera así. Aquí recuerden que hay test o exámenes que están en proceso, que tardan en dar el resultado. Entonces, probablemente estos valores puedan incrementarse una vez que se presente este resultado. Si apagamos los casos y encendemos las defunciones, pues vemos cómo se han ido presentando las defunciones en el pasar de los días. El día que tuvimos más problemas o más defunciones, perdón, fue el 5 de mayo con 13 defunciones. Es el día más crítico en defunciones que hemos tenido. Y por ahí le siguen el 1 de mayo con 11 defunciones. Y bueno, puedes ir analizando cada uno de los puntos en el tema de defunciones, o más bien en el tema de casos, o bueno, hacer un análisis por sexo, ¿no? Del costado derecho tenemos lo que es una tabla que nos presenta los casos por municipio, es decir, la misma tabla que tenemos en este contexto, la estamos graficando para que la puedan entender más rápidamente las personas. Lo mismo que en la gráfica anterior, podemos apagar cada una de las opciones o juntarlas. Culiacán, obviamente, por lo que ya sabemos, está en primer lugar en el tema de casos positivos. Le sigue a Ome, se le acerca a Mazatlán y... Ok, bueno, seguimos hablando un poco de los casos. Los casos confirmados por edad, tenemos catalogados desde la edad de 0 meses hasta 90 años o más. Tenemos casos positivos entre 0 y 4 años, pero las personas que tienen más... que han salido más positivas en este, o con el resultado positivo, más abundante se está entre la edad de los 20 y los 34 años. Pero si se dan cuenta, al lado derecho tenemos lo que son los decesos por edad, y ahí estas personas bajan notoriamente, mientras que las personas de la tercera edad se incrementan bastante. En el tema de entre la edad de 65 y 69 años, son las personas que más han fallecido. Tenemos en Sinaloa 40 personas fallecidas. El casos y decesos por sector, tenemos los casos positivos y los casos de las personas que han fallecido, podemos apagarlas y bueno, podemos visualizar que el IMSS es la unidad médica que más casos ha atendido con 620, mientras que presenta 102 personas que han fallecido. Y bueno, más o menos sacando la estadística o el promedio de esta gráfica, podemos visualizar que en el estado el 38% de las personas que han ingresado han fallecido. El 16.45% de las personas que ingresan al IMSS han fallecido. El 16.45% que entran al IMSS, les repito, han fallecido. Mientras que en el ISSSTE es el número más alto con el 31.51%. En privados tenemos el número... uno de los números más bajos con el 8.73% de personas que han fallecido, que han sido atendidas, mientras que en la Secretaría de Salud el 4.59%. Otras gráficas, tenemos los decesos por enfermedad crónica. El número uno son las personas que sufren de hipertensión, le sigue la diabetes y le sigue lo que es la obesidad.
En otra gráfica tenemos lo que son los casos y decesos intubados y no intubados. Esta gráfica sí es muy interesante. Si se dan cuenta, en las primeras dos columnas, digamos, estos dos datos son las personas que fueron hospitalizadas. Por ejemplo, en el caso de las personas intubadas, se hospitalizaron a 67 personas y fallecieron 52. Es decir, el 77% de las personas que han sido intubadas han fallecido. Mientras que las personas que no han sido intubadas, bueno, este dato representa el 27.34% de las personas fallecen cuando no fueron intubadas. Y del lado derecho tenemos lo que es el número más alto de casos positivos, que son 916 casos positivos, que son personas que no fueron hospitalizadas. Se enviaron a sus casas para su recuperación y el número de decesos es mucho, muy, es inferior. Vamos a subir un poco. Y bueno, esto es un tema general en Sinaloa. Y si le damos esta opción, podemos consultar la información por municipio. En el caso, por ejemplo, tocando el tema de Mazatlán, tenemos que se presentan 514 al día de hoy, al día de ayer, perdón, a las 7 de la tarde, 519 casos, de los cuales 183 fueron positivos, negativos 253 y han fallecido desgraciadamente 15 personas. Las gráficas las se filtran por el ayuntamiento que estamos seleccionando. Estos son datos únicamente de Mazatlán. Cada una de las gráficas y los valores cambia según el municipio. Regresamos a lo que es el portal de la comisión. Y bueno, hasta aquí es el tema de datos abiertos. Si se dan cuenta, después de trabajar con un documento muy extenso de la Dirección General de Epidemiología que está en datos abiertos, lo procesamos y lo mostramos en una plataforma para que la ciudadanía pueda entender o pueda tener números más sencillos y pueda hacer sus propias conclusiones, estudios o ya sea algún análisis diferente, ¿no? Hasta aquí tendremos lo que es la parte de datos abiertos y voy a pasarle la voz al ingeniero Cristian Ramírez, que nos va a dar un poco sobre el resto del portal y algo muy importante, lo que son las solicitudes de acceso a la información que se han presentado en el estado de Sinaloa a través de las plataformas, tanto de Plataforma Nacional de Transparencia como el propio Infomex Sinaloa. Muchas gracias y en un momento nos encontramos. Quédenme un segundo. No sé si Cristian esté por ahí. Bueno, lo que nos responde Cristian, no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda o algún comentario al respecto. Sí. ¿Me escuchan? Perdón. Ya, te escuchamos. Ok, creo que algo le pasó a mis audífonos, perdón. Sí, lo mismo decía, que si tienen alguna duda para aprovechar la pausa o continuamos. A ver, o sea, algunas cosas en el chat, pero no sé si... Ah, bueno, son agradecimientos a Jimmy, ok. Bueno, si no hubiera más... Vamos a compartir aquí la pantalla. Muy bien, ¿ya ven la pantalla?
Ahí está. Ok. Muy bien, vamos a continuar, como decía Jimmy, con la parte del portal. Y entonces tenemos lo que es compras abiertas. Que aquí, como se han dado cuenta o como se van a dar cuenta, se han integrado diferentes fuentes de datos o información para hacerlo como un lugar de consulta. Entonces, en algunos de las cosas que vienen en datos de compras abiertas, se menciona aquí algo de las distribuciones de insumos médicos, que cada podemos entrar a ellos, por ejemplo. Y bueno, nos está mostrando ahí esta información que han divulgado las autoridades y que las hemos concentrado, en este caso, aquí con nosotros. Sí, hay bastante información ahí. Para cuando tengan oportunidad de revisarlo al que le interesa. Y de la misma forma, tenemos la parte de las compras realizadas por la parte del ejecutivo. Con toda una serie de datos. Todas las actas, las convocatorias, toda la información. Así como la parte de compras abiertas, que es un ejercicio de transparencia, también tenemos la parte de apoyos a la gente. ¿Qué tipo de apoyos o qué estamos haciendo las diferentes autoridades? En este caso, tenemos tanto cuestiones estatales, como pueden ver, como también cuestiones de la federación. Y diferentes cosas. Bien. Luego, además de eso, tenemos también los diferentes acuerdos que hemos publicado, tanto la Comisión de Acceso, como en este caso, acuerdos que tienen que ver con los días de plazo que se han suspendido, una serie de cosas, los informes semanales que se hacen en la Comisión, del trabajo en casa, las medidas de prevención tomadas por nosotros, algunas otras que la misma comisión ha publicado en el periódico oficial del Estado, así como otros organismos u otras entidades que lo han hecho. También los del Diario Oficial de la Federación y también los del Congreso del Sinaloa. Esto es en el sentido de que estamos recopilando toda una serie de documentos y acuerdos que tienen que ver con la pandemia. ¿Sí? Para que estén en un solo lugar. También regresándome un poco en la parte de datos abiertos. Tenemos las solicitudes de transparencia. Y entonces aquí tenemos como en un primer plano que de las 56, que tenemos 56 sujetos obligados a los que ya les han hecho alguna pregunta, alguna solicitud respecto a tres temas principales o tres palabras claves, que es COVID, coronavirus o pandemia. En total se han recibido al día de hoy, porque esto es en tiempo real, 140 solicitudes en Infomex. ¿Sí? Y aquí podemos ver después, si los ordenamos por acá, al sujeto obligado que más solicitudes le han hecho es al Ayuntamiento de Mazatlán, seguido por la Secretaría de Salud, Ayuntamiento de Culiacán, Seguridad Pública, y así nos vamos. De igual forma podríamos buscar, pero la comisión nos han hecho una, y a salud, pues tanto a servicios de salud lleva 3 y la Secretaría de Salud lleva 9. Así nos podemos ir yendo. Podemos ir avanzando también de esos 56 sujetos obligados. Y tenemos algunas gráficas que nos representan. Por ejemplo, dependiendo del tipo de sujeto obligado, cuántas solicitudes llevan.
tenemos al Ejecutivo, al Judicial, Legislativo, y bueno, nos va mostrando aquí cuánto tiene cada una. ¿Sí? Quien más lleva son los municipios, y de igual forma podemos ir apagando algunas de estas, ¿no? Después de los municipios, el que le sigue es el Ejecutivo, y así podríamos ir buscando algo en particular. Bien. Por el lado derecho, tenemos aquí ahora, ya específicamente sobre los municipios, pues como decíamos, Mazatlán es el que más lleva. Y así poco a poco ir viendo cómo el comportamiento de cada municipio, cómo les han hecho solicitudes. También tenemos por el Poder Ejecutivo, cómo va. Y asimismo tenemos del lado derecho la parte de organismos u órganos autónomos. Esto tiene que ver básicamente con cómo es el comportamiento ya en detalle de esta gráfica que veíamos acá, del tipo de sujeto obligado. También, ya por último, en la parte de solicitudes, tenemos los diferentes, ahora sí que las solicitudes como tal que se han recibido, qué es lo que han preguntado y a quién. Lo que van preguntando, a quién se lo preguntan, y en este caso, si ya fue respondida o no. ¿Sí? Si ya fue respondida, la liga los va a llevar a la información a LOA para que los busquen la. Entonces, disculpen por la falla técnica del micrófono. Igual, aquí mismo podemos ordenar las cosas o podemos hacer una búsqueda. ¿Sí? De igual forma nos dicen qué fecha fue puesta, qué folio fue. Y bueno, pues podemos también paginarlas para ir avanzando. Esto es en cuanto a solicitudes. Y como les decía, esto es en tiempo real, de manera que siempre está actualizado. También es importante decir que la intención de este sitio es tener, insisto, diferentes puntos, la información que pueda ser de interés, porque en este caso, tal vez alguien ya no ocupe hacer alguna pregunta porque ya está hecha aquí, entonces ya puede revisar la respuesta que estén dando. Entonces, de igual forma podría ayudar a bajar el número de solicitudes, pero sobre todo a que las personas estén enteradas. Bien, regresando a la parte de los integrantes del micrositio, tenemos algunas acciones de SEIP, como los informes de trabajo en casa. Que bueno, aquí tenemos una serie de estadísticas de los diferentes informes semanales que hemos estado haciendo. En un acto de presentar con la sociedad cómo estamos las diferentes áreas de la comisión laborando, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo desde casa? Y así pueden ir consultando uno a uno. Tenemos las diferentes capacitaciones, ya sean internas o públicas, que hemos hecho, ¿sí? Y las sesiones virtuales, cómo han ido fluyendo. Además de eso, como les decía, tenemos las diferentes capacitaciones, como esta es una de ellas. ¿Sí? Las sesiones virtuales, de nuevo. Esto nos lleva a YouTube para verlas. Ya me regreso. En la parte de difusión y otros, están diferentes elementos de difusión que se han mandado por redes sociales. Estos son de los últimos que nos indican los hospitales, dependiendo la zona. En este caso es la zona sur. Aquí están algunos de los municipios.
Esta es una de las zonas centro, por ejemplo. Es diferente material que se ha ido compartiendo en nuestras redes sociales. ¿Sí? La parte de los fake news, precauciones y demás. De igual forma, tenemos esta nueva sección de fake news. ¿Sí? Cómo identificar una, cómo está afectando los fake news al derecho de acceso a la información. Y también, antes de ir a la parte de micrositios, tenemos en la parte de abajo un área de un formulario de contacto, por si nos quisieran hacer alguna sugerencia, algún comentario o alguna duda, contactarse con nosotros. También por acá al lado derecho tenemos diferentes micrositios que hemos aglutinado aquí también. Por ejemplo, el del gobierno del estado de Sinaloa. Micrositios dedicados a COVID, ¿no? Congreso del Estado. Lo que es el INAI. El gobierno de México. La OMS. La Panamericana. AOME. Y así. De tal forma que, insisto, estamos aglomerando toda una serie de información, tanto estadística como la parte de datos abiertos, como de otras, como las solicitudes, compras abiertas, toda una serie de documentos y acuerdos que de pronto no son tan, tan públicos como se quisiera. Entonces, hasta aquí va a ser mi participación. Voy a regresar a las cámaras. Bien. Que de igual forma, no sé si tengan alguna duda más. También algunos de los datos abiertos que tenemos, nosotros como comisión, que tenemos tiempo ya soltándolos así, son todos estos tipos de información. ¿Sí? No sé si veo que hay algunas cosas en el chat que ha comentado ya Jimmy. No sé si ya han respondido algunas o algunos de ellos. Algunos temas los hemos tocado ahí en el chat. Y bueno, para finalizar lo que es la pura presentación, comentarles que, como les decía Cristian, ¿no? Tenemos tiempo trabajando con el tema de datos abiertos. En el portal de la comisión pueden encontrar acuerdos de pleno, actas del pleno, medidas de apremio, sanciones, denuncias, las sesiones del propio gobierno abierto, solicitud de acceso a la información y datos personales, estas siempre están conectadas en tiempo real, pueden descargarlas cada una de ellas, inclusive pueden hacer filtros por años anteriores, poder analizarlas, pueden encontrar los recursos de revisión, obviamente todo esto protegiendo el tema de datos personales, las verificaciones que se han realizado y próximamente los resultados de la 2020 que está en proceso. Datos sobre socializaciones, sobre los boletines que se manejan en el área de comunicación de la misma comisión. Y una de las cosas más importantes que estamos trabajando ya desde que se crea lo que es Plataforma Nacional de Transparencia, el tema de las obligaciones de transparencia las generamos ya también en datos abiertos, al igual que el resto del país, directamente en plataforma y en el portal de nosotros. Un brevario de todo lo que es el tema de datos abiertos. Bueno, ¿de qué sirve? Pues mejora bastante la calidad de vida de las personas. Si los gobiernos están publicando información, pues nos van a ayudar bastante en nuestra tomar mejores decisiones. Aportamos al empoderamiento de la ciudadanía.
es algo muy, muy importante. Aportamos a la participación ciudadana. De esta manera la sociedad se siente más informada, más involucrada con el propio gobierno y por ende fomentamos lo que es su participación. Para el Estado, bueno, se presenta una gestión mucho más transparente si se presentan valores o información en este estado de datos abiertos. Fomentamos la transparencia y al gobierno abierto, como lo mencionamos al principio de la plática, que esto va a aportar, va a ayudar a generar diferentes políticas públicas de manera tangible, práctica y sobre todo real, porque al ver datos abiertos, estamos viendo datos reales y podemos compararlos, poder hacer diferentes análisis y esto pues nos va a ayudar bastante en el tema de en la toma de decisiones de las diferentes personas. No es un tema nuevo, tampoco es viejo, pero es un tema que se ha ido poniendo en práctica poco a poco por las diferentes entidades públicas. Creemos que en algún momento vamos a poder generar o vamos a generar un portal donde ojalá podamos reunir todas las diferentes bases de datos abiertas, por lo menos de las obligaciones de transparencia y quizás en un futuro poderlas graficar y generar diferentes análisis o tablas, independientemente de los documentos en Excel que la mayoría de ustedes ya conocen, que hasta cierto punto pueden ser un poco engorrosos. Pero bueno, esto es paso a paso. Por lo pronto presentamos este micrositio. Es un micrositio que ya está público en los sitios del propio INAI. Actualmente somos 6 órganos autónomos los que estamos haciendo esta publicación en lo que es el propio INAI. Y bueno, antes de pasar a algún tipo de preguntas, agradecerles una vez más a cada una de las personas que están en esto. Por aquí dejamos lo que son los datos de contacto, tanto de Cristian como los de su servidor. Y no sin antes comentarles también que en los próximos días pues, vamos a estar dando otro tipo de talleres, como son los datos personales y medios de difusión, impartido por la licenciada Natividad Hernández. Información pública en tiempos de emergencia por el licenciado Gustavo de la misma comisión. Documentar la pandemia para qué, por el expositor Javier Félix Pico. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en este tipo de talleres. Disculparnos por los diferentes aspectos tecnológicos. Ustedes saben que sobre todo no estamos adaptados a este tipo de reuniones o de sesiones. Es algo nuevo, no nada más para nosotros, sino para todo el Estado. Pero bueno, dentro de lo que cabe, tratamos de ser lo mayor transparente posible con ustedes y ojalá les haya quedado algo importante o algo interesante o que hayamos aportado algo para cada quien, ¿no? Entonces, en este momento, pues pasamos a lo que viene siendo el chat. No sé, ahí podemos ir analizando, Cristian, cómo ir respondiendo a estas preguntas. O no sé si alguien más tenga una pregunta, o inclusive si quieren encender lo que es un micrófono para hacer una pregunta directa, ¿no? Sí, de repente se pierde el audio, traemos, estos son problemas generales y son muy particulares, pueden ser problemas por cada una de las personas. En lo individual, recordarles que en la sección de CIAIP Sinaloa en YouTube vamos a encontrar el video para que lo puedan consultar y si hubo personas que no estuvieron en la reunión, bueno, pues por ahí lo vamos a compartir. De hecho, ahorita está en vivo y en un momento va a estar disponible en lo que es YouTube, ¿no? Sí, además este sitio, como se ha comentado a través de la plática, se va todavía a haber 2 o 3 módulos más que se van a integrar, o dependiendo del ritmo también de esta situación, ¿no? Si merece la pena seguir invirtiendo tiempo, ¿no? Pero aquí andamos. Sí, pedirles mejoras. Si tienen algún comentario que nos pueda ayudar en mejorar este sitio, se los agradeceríamos. Invitarlos también a que visiten otros sitios que tienen que ver con el tema de COVID.
creemos que estamos metiendo muchos datos estadísticos que no los van a encontrar en algún otro sitio, pero podemos aún construir más este proyecto. Es un proyecto ambicioso y podemos generar datos abiertos muy, muy interesantes para el análisis para las diferentes personas. No está por demás, igual agradecer a todo el equipo de la comisión que está desde casa. Hay un equipo atrás de todo esto que trabaja día a día independientemente de la pandemia, que ahora, como ustedes también en casa tienen sus trabajos, ya no trabajamos sus 8 o 10 horas, hasta a veces nos aventamos hasta 20 horas, ¿no? De repente. Pero bueno, es parte de esta nueva convivencia, ¿no? Este nuevo momento de trabajo. Ya habrá el momento en el que estaremos en nuestras oficinas y por lo pronto, pues quedamos a sus órdenes para cualquier tema, ¿no? Cualquier aclaración. Tenemos los correos, inclusive por la misma página, que es covid.caipsinaloa.org.mx. Tenemos ahí el formulario donde nos pueden hacer llegar sus comentarios para mejoras del mismo sitio. Gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Alcanzamos alrededor de 70 personas, es un muy buen número. Y bueno, no queda más que agradecer y pasarle la voz a la comisionada, Ana Marta, para cualquier otra, una despedida o una duda. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Creo que fue muy enriquecedora la charla. Hubo algunas dudas y preguntas. Y pues nada más agradecerles su tiempo, el interés que mostraron e invitarlos que no se olviden que tenemos el día de mañana la charla Datos Personales y Medios de Difusión. Ojalá nos puedan acompañar también. Y a nombre de la comisión, ¿no? Pues cerramos esta charla. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense. Cuídense mucho.